Okay, angels, here we go one more time. So we will right here. Okay, let me see. I'm going to share my screen one more time so we can continue. Vamos a compartirlo otra vez. Okay, here is the screen. Can you see my screen? ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, la puedo ver. Okay, perfect. La voy a cambiar. Sí, ahora te veo mejor. Okay, good. So, ahora que ya las practicamos, quiero que tú me las digas en este momento. Solo las frases que están en azul, las que estamos practicando. What's going on? Takes my place. Good. I'll be off. Correct. I'll help you. Basically. 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 Correct. Y la última que está ahí abajo, supervisor. Correcto, ok, that's good. Ahora vamos a hacer la conversación, ok. Pero primero vamos a identificar, what's going on? What's going on es como, ¿qué pasa? Ok, what's going on? ¿Qué pasa? What's going on? Ok, es como decir, what's the matter? What's going on? ¿Qué pasa? Entonces, all is perfect. ¿Cómo? All is perfect, how about you? Good, ok, pero primero vamos a empezar, ok, de ahí la siguiente, de ahí la siguiente frase dice, takes my place, que tome mi lugar. Somebody takes my place, que alguien tome mi lugar. Somebody takes my place. Ok. Vale, takes my place. Correcto. I'll be off. I'll be off significa estaré libre. Estaré libre, estaré sin hacer nada. I'll be off. Vale. Okay. Al futuro. I'll be off. Estaré libre. Correcto. La siguiente. Basically significa básicamente. Basically. Básicamente. Yes. Y supervisor, supervisor. Okay. Okay. So aquí vamos otra vez. Yo empiezo la conversación y de ahí vamos tú, cambiamos, okay? Tú lo empezarás después. Here we go. Hi, angels. How's it going? All is perfect. How about you? Well, not that good. What's going on? I have some personal things to do next week, and I need that somebody takes my place in the office. I can help you because next week I'll be off. Oh, that would be great. Just. Tell me what I have to do and I help you. Okay, well. Lo dije fatal, ¿verdad? Yes, ya lo vamos a corregir. Well, basically, my duties are send reports, have meetings, supervise personnel, organize activities, and plan activities. Me he perdido. Te dije mis 5 actividades que hago. Ok, y de ahí tú continúas. Aquí donde dice, that's easy, my friend. Ah, vale. Ok. That's easy, my friend. You send an email to our supervisor. Perfect. Telling him that I'll be talking. Taking your place for a week. I will. Well, I have to go and let me know of. Okay. Sure. Thanks a lot for your help, angels. Anytime, my friend. Correct. Anytime, my friend, significa cuando quieras, mi amigo. La cosa se va complicando, ¿eh? Un poquito más, ¿verdad? Sí. Right. La idea es esta. La idea es conversar y no perder tiempo, ¿ok?
Esa es la idea, para que tú empieces a volar, ¿verdad? Ya ahí tú vas a la orilla de un risco y yo vengo, yo solo te impulso para que vueles, ¿ok? Vale, vale. ¿Vale? Esa es la idea, que empieces a soltarte un poco más, ¿ok? Los duties, como te dije, el vocabulario, perfecto, ¿ok? Pero, ¿cómo utilizo ese vocabulario en una conversación? Esta forma es, ¿ok? ¿Entiendes? Sí, ok. Entonces, esa es la forma como uno fluye con el idioma inglés. Como tú me dijiste, ah, lo pronuncié fatal. No te preocupes. Esta palabra aquí, me voy a salir de aquí del big screen y voy a poner este. Ok. Aquí. Just, bueno, no tengo aquí. Te lo voy a escribir en el chat. En el chat, esa palabra just, a ver, se pronuncia de esta forma. Ahí te lo he escrito en el chat. Just. Correcto, just. Así se pronuncia. Just. Just. Ok, just. La siguiente, que es una frase, help you. Okay. Tú lo dijiste, es help you. That's correct, está muy bien, no hay problema. Pero ya cuando se habla fluido, se tiene que decir de esta forma. Toda esa vida. Help you. Correct, help you. ¿Ok? Porque si no, hay muchas personas que dicen help you. Yo te maldigo. Wow. Ok, entonces lo que pasa ahí es que las personas se les oye, help you, how can I help you? Ay, oh, entonces, ¿cómo yo te maldigo? Y la persona se queda como así, ¿verdad? Entonces, para hacer que la persona pronuncie esa P, ok, del help, se une, hay una aliación, ok, y la Y se elimina, sayonara, y solo se deja la I y la U. Help you. Y ya ahí, ya suena la P del verbo help. ¿Ok? Ok. Entonces. You have the powers. Help you. Help you. Correct. So remember, just and help you. Ahora no se ve. Correct. Me salí solamente para explicarte. I'm going to share my screen one more time, okay? Here we go again. Aquí vamos nuevamente. My screen. Okay. Voy a poner bigger. Okay, aquí estamos otra vez. Ahora que ya tú sabes esa pronunciación, lo vamos a volver a hacer para yo oírte que la pronuncias, okay? So we're going to do it one more time so I can listen, okay, how you pronounce it again. Here we go. And this way, and this time is going to be perfectly. Here we go. Hi, Angels. How's it going? All is perfect. How about you? Well, not that good, Angels. What's going on? I have some personal things to do next week, and I need that somebody takes my place in the office. I can help you because next week I'll be off. Oh, that would be great, Angels. Yes. Tell me, what do you do? No. And what to do? Yes. Tell me what I have to do, and I help you. Well, basically, my duties are send reports, have meetings, supervise personnel, plan activities, and do the lesson plans. Well, basically. No, aquí vamos. Esta eres tú. That's easy, my friend. Just send an email to all supervisors, telling him that I'll be taking
staying your place for a week. I will. I will significa lo haré. I will. Well, I have to go. Let me know. Okay. Sure. Thanks a lot for your help, Angels. Bye bye. Muy bien. Está complicada la cosa, ¿eh? La última frase. No. Para poderlo decir con fluida la frase tan larga, es that's easy, my friend. You send an email to our supervisor telling him that I'll be talking. Taking your place for a week. Correct. Okay, I'm going to put, let me see, in the chat one more time. Hay confusión, ok. Tú me estás diciendo este talking en el chat. Ese es el talking. Lleva una L. Talking. Ese es el talking. Cuando no lleva la L, significa taking. Esa es la diferencia. Si lleva una L, es talking. Si no lleva la L, es taking. ¿Y el significado de uno y el otro? Talking es este, hablar. Taking es el teléfono, taking. Tomar, all right? En este caso es tomar tu lugar en la oficina. ¿Ok? Taking your place for a week. Tomar tu lugar por una semana. Vale. You have the powers, Angels, little by little, step by step. No sé si algún día llegará a aprender, pero lo intentaremos. Ahí vamos, poco a poco. Okay, vamos a ponerla aquí. Esa, ok. Aquí estamos, en esta conversación. Ok. Hola. De esta conversación viene de esta actividad que tenemos acá. A ver. De esta, ¿eh? De este vocabulario, sí. hemos creado esta conversación, ¿ok? De acuerdo. From the duties vocabulary, we have created that conversation para que tú fluyas con el idioma inglés. Here we go. Ahora tú empiezas, ¿ok? Y yo continúo. Here we go. Action. Hi, Jorge. How's it going? All is perfect. How about you? Well, not that good. What's going on? I have some personal things to do next week, and I need. Espera que te cambio, Ahora. And I need that somebody. Somebody takes my place in the office. Okay, I can help you because next week, Angels, I'll be off. Perdona, ¿qué me has dicho? I can help you because next week I'll be off. Oh, that will be great. No. ¿Cómo dijimos la pronunciación del grit? Great. Great, correct. That's correct, all right? Great. No, great. Will be great. Eh? Good. Just tell me what I have to do and I help you. Well, basically my... No. ¿Cómo era la pronunciación? Basically. Basically. Correct. Well, basically my duty are... Y me dices las que tú escribiste. Las cinco que has escrito, me las dices. Do the inventory, send reports, write reports, check and send emails, have meetings. That's easy, my friend.
just sent an email to our supervisor telling him that I'll be taking your place for a week. I will. Well, I have to go. And let me know, okay? Sure, thanks. A lot of your help. Anytime, my friend, angels. Todo es el, algunas palabras no conozco el significado. Ok, vamos. Ahorita vamos a eso. Ya tenemos la pronunciación, ya sabemos las azules qué significa. Ahora tú dime las que tú no has entendido. Y vamos a saberlo en este momento. Ok, action. A ver. Hola, ¿qué estás haciendo? Todo es perfecto. ¿Cómo estás tú? Bueno, no muy bien. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Perfecto. Yo tengo cosas personales que hacer la próxima semana. Perfecto. Y necesito a alguien. Perfecto. Seis que tome mi plaza en la oficina. Ok. Yo puedo ayudarte porque la próxima semana tengo libre. Perfecto. La frase esta me la desconozco. Ok, perfecto. Would, ok. Aquí ahorita te lo explico. Ok, la pronunciación de esa, ¿dónde está el chat? Aquí está el chat. Es el condicional, ¿no? El condicional de será estupendo o algo así debe ser. Sería. ¿No? Sería estupendo. Hoy correcto. Es estupendo. Vale, porque will es el condicional, el be es el to be, el será. Correcto. Great, estupendo. Será estupendo. Vale. Sería genial. Solo dime que tengo que hacer y te ayudaré. Perfecto. Bueno, básicamente mis obligaciones. Tareas, obligaciones son pam 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 pam. Pam 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 pam. That's good. esto es fácil, mi amigo. Solo envíame un email. Espera que me tapa la letra. Ahora. Solo envía un email. Tu supervisor. Ajá. Nuestro super. Solo envíame un email. Que me envíe un email nuestro supervisor. Ok. Diciéndome él que cuál sería. Estaré. I will be, estaré. Que yo estaré. Yo en tu plaza. Tomando. Tomando tu plaza por esta semana. Correcto. Sí, lo haré. I will. Sí, lo haré. Bien. I have to go and let me know of. I have to go. Me tengo que ir. I have to go. Me tengo que ir. I have to go. Me tengo que ir. And let me. Let me, que es decime. Permíteme y me lo haces saber. A ver. Well, I have to go. Es me tengo que ir. Y let me. Let me know, ¿ok? Y me lo haces saber, ¿ok? Y me haces saber. El me haces saber es qué te dijo el supervisor. Let ¿ok? And let me know, ¿ok? Let me know, ¿ok? Cierto, gracias. A lot of
Muchas gracias por tu ayuda. Thanks a lot significa muchas gracias por tu ayuda. A lot of for your help. Vale. Anytime, my friend. Cuando quieras, mi amigo. Eso que me acabas de decir ya no me sale. No ok, sé. Está al final. ¿Lo puedes ver ahí? Ahora desapareció todo. Ok, pero ahorita en este momento voy a compartirlo otra vez para que lo puedas ver. Ok, ¿lo puedes ver? Anytime, my friend. Anytime, my friend. Anytime, siempre. Anytime. Anytime. Correcto. Todo el tiempo. Cuando quieras, mi amigo. Eso significa. Cuando quieras. Cuando quieras, my friend angels. Todo el tiempo. Yeah. Quieras. Todo el tiempo no. Cuando quieras, mi amigo. Cuando quieras. Pero yes. Bueno, la traducción. Solo la palabra anytime, cuando quieras. Cuando o quieras. A cualquier hora, mi amigo. Cuando claro. Quieras. Pero la mejor traducción, cuando quieras, mi amigo. Anytime, my friend. Cuando quieras. Yes. Okay. You have the powers. Okay. Little by little, poco a poco, vamos ya creciendo, okay? Vamos creciendo en vocabulario, creciendo en conversación, poniéndole en conversación y así vamos, okay? Okay. So, sí, ya tenemos bastante información, okay? We have a lot of information right now. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Why we're seeing all this information? Because, I'm going to show you in this moment. Todo esto lo vamos a ver. Porque tenemos esto. Esto es como, digamos, the main event. ¿Ok? Esto es como que, digamos, el evento grande. Porque al final, tú vas a ser capaz de decir todo esto. You're going to be able to tell all this information by yourself in English. Si tú ves, bueno, vamos haciéndolo para que tú veas cómo va a ir formándose. Todavía nos falta un par de cosas que aquí está al final. Los likes and don't like. Eso todavía no lo hemos visto. Pero ya lo anterior, sí ya lo tenemos. ¿Ok? Y lo vamos a hacer ahorita para que vean, para que veas, so you can see what is the objective of all this information? Para que tú veas cuál es el objetivo de toda esta información que estamos viendo paso a paso. Y el objetivo es basically, que tú hables. All right? Que te mantengas diciendo cosas en inglés. Por lo menos aquí hay 2 o 3 minutos en esta presentación. ¿Ok? Y lo vamos a hacer in this moment. We're going to do it right now. Para que tú veas lo que tú puedes hacer. Here we go. Y vamos a empezar con el título. We're going to start with the title. El título significa My Personal Information. ¿Ok? Here we go. Tú lo vas a hacer. Yo te voy a ir escuchando. You're going to do it. I'm going to be listening to you. Action. Empecemos. Hi. Good morning. Si es ahorita en tu país, es good afternoon. Ok, here we go. Action. Hi, good afternoon. I'm from, ¿eso también? Sí, dilo. I'm from Basti1 and this is my personal information. My name is Angel, so my last name is García Sarneguez. I'm from Spain. So I live in Barcelona. So I get up very early to have my breakfast. In my breakfast, I have toast, breakfast and honey and hot tea for drink. For lunch, I have vegetable, fish, and drink wine. And my dinner, I have omelette and vegetable salad. I drink water. ¿Qué soy? A woman? No.
Aquí es tu profesión, acuérdate. I'm a technician. ¿Cómo te lo decía? Technician. Administration technician. Administration technician. And I work in the University of Barcelona. I work for public administration. My duties are do the inventory, send reports, write reports, share and send email, have meetings. But my dream job is to be interior decorator because I had decided and I study. My phone number is 69638. Es que me sale en catalán. 99 2 2 2 2. Then my favorite color is red. Also my favorite food is the fish. Besides, my favorite animal is the cat. And my favorite fruit is... No, fruit no. And my favorite... Soy? No, my favorite fruit no. Acuérdate que la I no se pronuncia. The I is not... My favorite fruit is orange. Then my favorite number is 7. Finally, my favorite sport is swimming. And I like... Perfect, ok. Eso no lo hemos visto todavía. En I don't like tampoco lo hemos visto todavía, ok. Si tú ves, te tardaste 4 minutos, ok, en decir todo esto. 4 minutos hablando, ok. Uno tras otro. Ok. So, that's the idea. Esa es la idea. That, que tú hables todo lo que puedas decir. Ok. You understand? I understand. Perfect. Ok. Excellent. Vamos a regresar otra vez para que tú más o menos vayas viendo, ok, lo que vamos a hacer. Estamos aquí. Ok. This conversation se creó de acá. ¿Ok? De este vocabulario. Tenemos, we have this conversation. Now, vamos a pasar a la siguiente. ¿Ok? ¿Qué es este? Things people don't like. Things people don't like. Le hice esta pregunta a 22 personas. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Ok? Y de las respuestas que me dieron, las escribí. ¿Ok? Así que son 22 respuestas de 22 personas. 22 answers from 22 people. ¿Okay? ¿Ok? Aquí vamos. Las vamos a pronunciar como siempre. Pronunciación, de ahí tú las repites y de ahí las identificamos cada una de ellas. Así vamos a ir siempre, siempre. ¿Ok? So here we go. Number one, vamos a repetir el título. Repeat. Things people don't like. Things people don't like. I don't like. I don't like. Onions. Onions. Global warming issues. Global warming issues. Divorced families. Divorced family. Okay, families. Families, families, families. Families. La I casi que no suena, la primera I. Solo es como una, la M, families. Families. Estuvo mejor. Divorced families. Families. Perfect. Abortion. Abortion. Traffic. Traffic.
Crowded places. Crowded places. Undercooked food. Undercooked food. Hot weather. Hot weather. Rainy days. Rainy days. Ripe bananas. Ripe bananas. People touching my hair or face. People touching my hair or face. Perfect. Hoy lo vamos a decir otra vez. Vamos a ir columna por columna. Here we go. Onions. Onions. Global warming issues. Global warming issues. Warming. La A suena como una O. Warming. Warning. Global warming issues. Global warming issues. Es una M, no una N. Warming. Warming. Perfect. Global warming issues. Global warming issues. Divorced families. Divorced families. Abortion. Abortion. Traffic. Traffic. Crowded places. Crowded places. Undercooked food. Undercooked food. Under. Repeat. Under. Under. Cooked. Good. Cooked. Good. Undercooked food. Under. Good food. Perfect. Hot weather. Hot weather. Rainy days. Rainy days. Ripe bananas. Ripe bananas. People touching my hair or face. People touching my hair or face. Perfect. Aquí vamos. Ahora tú me las dices. Siempre empezando diciendo, I don't like. Solo una vez lo vas a decir. I don't like onions. Global warming issues. Divorced families. Abortion. Okay, like that. Here we go. I don't like onions. Global warming issues. Correct. Divorced families. Divorced, no. Divorced. Divorced families. Divorced family. Good. Abortion. 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 Traffic. Crowded place. Places. Places. Good. Under. Under. Cooked. Cooked. Las dos O. Las dos O van a sonar como una U. Undercooked food. U. Undercooked food. Undercooked food. Perfect. Hot weather. Perfect. Rainy day. Perfect. Ripped bananas. Ripe bananas. Ripe bananas. Perfect. People. Touching my hair or face. That's perfect. That's good. No sé lo que es. Global warming issues. No sé qué es. No te preocupes. Ya lo vamos a identificar. Siempre vamos por pasos. Ya me dijiste la pronunciación de esta columna. Ahora vamos a la siguiente. ¿Ok? Vale. Here we go. La siguiente columna. To wake up before 6 a.m. To wake up before 6 a.m. Lo que pasa ahí, el wake up se une, ya no se dice wake up, sino que wake up. Wake up. Perfect. To wake up before 6 a.m. To wake up before 6 a.m. 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 Correcto, como el alfabeto. A y M. A.M. ¿Ok? A.M. Next one, la siguiente. To get lost in unknown places. To get lost in... Unknown. Unknown places. Correcto. El Domingo para Todos TV Program. Domingo para Todos es el nombre de un programa aquí en El Salvador. Ese no lo vamos a saltar, ¿ok?
De acuerdo. Ok. Vamos a ir a la siguiente. To sweat in Paris. To sweat in Paris. Correcto. People tell me I'm fat. People tell me I'm fat. Nosy people. Naughty? Nosy. Notice people. Nosy. No? Nosy. Naughty? Nosy. Naughty. Correcto. Nosy people. La siguiente. To be late for appointments and classes. Espera, te cambio esto. Sí. To be late for appointments and classes. To be late for appointments and classes. And classes. And classes. Unabashed muchers. Unabashed muchers. To pay the bills. To pay the bills. To clean the cat box. To clean the cat box. To drool when I sleep. To drool when I sleep. Correcto, ok. Ya eso está más trabado, ¿verdad? Se siente que tiene ciertas palabras ahí algo complicadas. Pero ahí vamos, las vamos a aprender. Otra vez, las vamos a repetir. Aquí vamos. Here we go again. To wake up before 6 a.m. To wake up before 6 a.m. A.M. Así como el alfabeto. A.M. 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 To get lost in unknown places. To get lost in unknown places. To sweat in Paris. To say in Paris. To sweat in Paris. To sweat in Paris. Perfect. People tell me I'm fat. People tell me I'm fat. Correct. Nosy people. Nosy people. Perfect. To be late for appointments and classes. To be late for appointments and classes. Correct. Unabashed muchers. Unabashed muchers. To pay the bills. To pay the bills. To clean the cat box. To clean the cat box. To drool when I sleep. To drool when I sleep. Perfect. Esa es la pronunciación. Ahora tú, now you are going to tell me the pronunciation. Beginning from I don't like and finishing to drool when I sleep. Empezando desde el título, I don't like. Y finalizando hasta donde dice to drool when I sleep. Solo tú. ¿Ok? La parte derecha. La derecha, no. La derecha y la izquierda. Todas. Todas. Pero... Only you, you. ¿Ok? Here we go. Action, angels. Tú puedes. You have the powers. ¿Ok? Things people don't like. Yes. I don't like onions. Global warming issues. Yes. Divorced families. Yes. Abortion. 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 Traffic. Crowded places. Good. Under cooked food. Hot weather. Rainy days. Ripper bananas. Ripe. Es como que hubiera una U, pero no está escrita. Ripe. Yes, ripe bananas. People touching my hair or face. Perfect. Next one. To wake up before 6 a.m. To get lost in the
unknown. Unknown places. To sweat. To sweat in parties. Perry, pet, I like it. People tell me I'm fat. Yes. No say people. Nosy. Nosy people. To be late for appointment and class. Classes. Classes. Unabashed. Unabashed. Muchas. Muchas. Además, no sé ni lo que estoy diciendo. To pay the bills. Yes. To clean the cat books. Cat bags. Cat bags. Las dos O van a sonar como una U. To drool when I sleep. Perfecto. Ok, ahí vamos. I like it. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a identificarlo, ¿ok? Vamos a identificar esto. Onions. Onions is a vegetable. Son las cebollas. La siguiente, global warming issues. Issues significa problemas. Warming significa calentamiento. ¿Qué significa entonces? Problemas. Issues, ¿qué es? Problemas. Issues significa problemas, problems. Pero en general los problemas, ¿no? Problemas. El warming significa calentamiento. So, significa problemas de calentamiento. Global. Correct. Global warming issues. Pero eso, ¿cómo se traduce en castellano? En castellano, cambio climático. ¿Eso es el cambio climático? Yes. Global warming issues. Correct. Ah. Problemas del cambio climático, así se diría. Problemas del cambio climático. Correcto. Ok, that's what it means. La siguiente, divorced families. Familias divorciadas, aborto, tráfico. Crowded places. No sé. Lugares con muchas personas. Ah, muy... Vale. Demasiadas personas. Vale. Cuando hay una feria, cuando hay un concierto, crowded places. Vale. Undercooked food. A ver, bajo y comida, pero cooked. Okay, undercooked significa comida mal cocida. Por ejemplo, when you're cooking fish, el fish tienes que saber bien su cocción, ¿ok? Porque si no, por dentro te va a quedar como que sushi. Al principio estás comiendo lo frito, pero al final terminas como que sushi. Ajá. Eso significa undercooked food. Otra comida que si no la sabes bien en su cocción es el pollo o el pavo. Okay, tiene que quedar muy bien desde el principio hasta adentro. Es verdad. Es yes. Verdad. Si no, undercooked food. Comida mal cocinada. Undercooked food. Pero eso aplica también cuando la cocina, no porque no tenga la cocción adecuada, sino porque el plato no está bien elaborado y no es bueno. ¿También sirve esta expresión? Sí, cuando vas a un restaurante y te lo hacen así, lo regresas, te quejas. Vale. Next one, el siguiente, hot weather. Tiempo caluroso. Correcto, rainy days. Día lluvioso. Correcto, ripe bananas. Lo de ripe, que sean bananas pasadas o qué. Correcto. Pasadas, correcto, que ya se ven como así, como que son dálmatas.
gente tocando mi pelo o mi cara. Correcto. Next. Levantarme antes de las 6 de la mañana. Correcto. To get lost. Esa palabra, to get lost, significa perderme. To get lost. En los... places son los lugares, pero... Unknown, desconocidos. Perderme en lugares desconocidos. Correcto. Claro, pues, si los conoces y no te pierdes. Correcto. No sé que tengas Alzheimer. Ya. Yeah. Ay, no te duermas en el tren, Angela. A ir a parar allá a Suecia o Suiza. Ay, ¿los dulces en las fiestas? No. Sweat. Sweat en las fiestas. Cuando está bailando y empieza sweat. Sweat. Ah, sí, sudar en las fiestas. Yeah. Ah. Gente llamándome gordo. Yes. No sé. Nosy people. People es gente, pero no sé, no sé qué es. Gente metida. ¿Gente qué? Gente que se meten en lo que no le importa. Entrometida. Entrometida, correcto. Entrometida, vale. To be late. To be late es llegar tarde. No, llegar tarde. ¿A las citas? Correcto, pero no citas como de novios, sino que citas el doctor, al dentista, al profesor en la university, ¿ok? Ese tipo de citas, ¿ok? A las citas, porque va acompañado de anclaces, ¿no? Que es... clases. Vale. Siguiente, unabashed moochers. Ni idea. Moochers significa vagabundos. Moochers. Unabashed, descarados. Vagabundo. Yes. Descarados. Sinvergüenzas. Vagabundos sinvergüenzas. Ok, descarados. Ok, like that. Yes. Vale. Que se hacen pasar que están en necesidad, pero no lo es. Ok, like that. Ajá. Next one. Pagar la cuenta. Yes. Limpiar el qué? De cat books. Cat bags. La caja del gato. Limpiar de cat books. Cat bags. Y la última. To drool when I sleep. Cuando yo duermo. Que no sé, debe ser algo de un ruido, ¿no? No, to drool significa cuando vas en viaje, o en autobús, en tren, o en avión, o estás en tu casa a veces, ¿ok? Y estás dormido y empiezas drool. Babear. Yeah. Ah, babear cuando yo duermo. Yes, correcto. Ok, son diferentes cosas que me dijeron 22 personas. No me gusta... to drool when I... no me gusta babear cuando duermo. Right? No me gusta limpiar la caja del gato. No me gusta pagar las cuentas. No me gustan los, ¿ok? Vagabundos descarados o sinvergüenza. Ok, so, 22, ok, different answers from 22 people. 22 respuestas de 22 personas allá afuera, ¿ok? Que les hice esta pregunta. Ok, así que ahí está lo que me dijeron las personas. Mucho vocabulario, ¿ok? Para aprender. Mucho y muy complicado, ¿eh? Yes, correcto, para las articulaciones. ¿Ok? Yeah. Para que empecemos a mover nuestra boca y nuestras articulaciones para muchos lados. Bueno, se debe empezar a repetirlo y a repetirlo. Yes, correcto, ¿eh? So, para empezar a fluir también, ¿ok? Muchas cosas aquí que son cosas que vemos y que oímos. O hay de noticieros, de unos, ok, programas de televisión, de gente que habla, ok, que no se quiere levantar antes de las 6 de la mañana, ok, so, basic vocabulary, ok, muy cosas bien. Muy básicas.
Little by little, poco a poco, step by step, paso a paso. Little by little. Little by little. Muy bien, pues. Ok, so, si ves aquí, ya vimos things people don't like. Ya vimos cosas que no gustan. Si quieres, haces una lista de estas de aquí, ok, que no te gustan. Y si quieres empezar a trabajar, a llenar esta hoja, lo haces. Ok, bueno, empiezas a llenar con toda la información. Igual ya llegamos, si tú ves, en I don't like, tenemos hasta aquí. I don't like. Ya puedes llenar esa parte. Ok, y si quieres completarla con el I like, después de people don't like, tenemos el I like. Ok, aquí está la lista. La puedes ver, analizarla y la completas también si tú quieres. Ya para la otra clase estaríamos más que okay, listos el jueves, ok, on Thursday. Ok, we're going to be more than ready. Si quieres, le das un pestañazo, como dicen los mexicanos, ok. Si le das una ojeadita, ok. Así que, ok, estudia. En catalán decimos un cop d'ull. Un cop d'ull. Un golpe de ojo. Ok. Ok. Después me voy a enseñar el catalán. Creo que me voy a dar bolas ahí. Un cop d'ull. Yes, cop d'ull. Ok. So, estudia todo de principio a fin. Eso sería prácticamente el primer nivel, donde tú empiezas ya a decir toda tu información personal, que prácticamente son como 5 minutos, por ahí anda, en tu velocidad. Son como 5 minutos en tu velocidad de decir tu información personal. All right? It's at your own speed, telling your personal information. Voy a intentarlo, pero voy a tener unos días difíciles, porque ya te digo que me han de cambiar toda la instalación eléctrica de casa, porque todavía está la original, aquella de tela. Ok. Están teniendo problemas y me lo han de cambiar todo. Ok, perfecto. No hay problema, no te preocupes. Igual nosotros... Voy a estar sin luz, con todo por el medio, un poco complicada la situación. A ver cómo me manejo. No worry. You have time or not. We're going to practice together. Si tienes tiempo o no, aquí yo te aprieto y te saco un poco de todo. ¿Qué te exprimo? Ok. A mi ritmo. Yes. Ok, so, si tienes tiempo, ok, practica todo lo que hemos visto. Aquí está tu archivo. Ok, ya te lo he enviado. Te lo volveré a enviar porque quiero ver. Esto fue lo nuevo que vimos. Vale. All right? Esto fue lo nuevo que hemos visto. Te lo enviaré nuevamente y ahí le das un repaso rápido y al final completas con información. You complete with your personal information. So we're ready for next coming Thursday, para el jueves que viene. El video me lo mandas también, ¿eh? Oh, yeah. I'm going to send the video also. Don't worry. So all is going to be right there on your Skype account. Muy bien. Pues... hasta el jueves entonces. Angels, I see you next Thursday. Yeah. Have a good one. Bye bye. Claro, vamos a salir de aquí. Así, salir. Okay. Okay, guys, this is what we did today. Basically, we went through different vocabulary based on duties. We practiced pronunciation, and also we analyzed each expression, and also we saw likes and don't likes. Well, basically, don't likes. Also, we identify each expression too. And at the end, the main purpose of this first step in basic one is that the angels can tell her personal information by herself. It's gonna take her
like 5 minutes ahead of speed. So guys, this is it. And great job, okay, that Angela did today. Goodbye.